Pues res, primer que todo, gracias por haber vingut a esta roda de premsa en la que pues, volem anunciar el Festival del Pilar que el Centre Aragonès de Borriana celebrarà el pròxim diumenge així a Borriana. A mi m'acompanya el president, Pepe Velasco, que és el president del Centre Aragonès, un col·lectiu que té 5 anys de vida així a Borriana i que té la seva seu, perquè la gent també ho sàpiga i on vulgui dirigir-se, té la seva seu al Centre Municipal de Cultura a la Mercè, i que la veritat és que organitza diverses activitats entre les que anem a presentar avui, però a més doncs, també imparteixen classe de cant, de dansa, instruments de rondalla i també d'acordió. I la veritat és que no és l'única vegada que ixen al carrer, en el Festival del Pilar, perquè també ixen doncs, al motiu de la festivitat de Sant Jordi, i ara doncs, el Pilar en la patrona d'Aragó, i també fan actes folklòrics tant en la Misericòrdia com també en altres activitats que fan ací al poble. I avui, més que res, és per presentar el Festival del Pilar Centre Aragonès de Borriana, que serà el pròxim diumenge, i ara sí que li dono la paraula a Pepe perquè vos explique més detalladament què és el que se farà i les sorpreses i novetats que sé que estan preparades. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a esta rueda de prensa. En primer lugar, como todos los años, pues hacemos dentro de las actividades que tenemos programadas durante el ejercicio, pues como no la festividad del Pilar, que por motivos pues ajenos a nuestra voluntad nos gustaría haberla celebrado el Día del Pilar, pero bueno, hay muchos compromisos que atender y entonces es muy complicado el realizar ese día. Dentro de los actos, pues este año vamos a incluir un acto más que es la misa aragonesa, que hasta ahora no habíamos realizado el Día del Pilar. La haremos aquí en la Basílica del Pilar a las 11 de la mañana. Es una misa que nosotros denominamos misa baturra, en el cual entran participantes de coro, de rondalla y canto. Y bueno, creo que les gustará. Y luego, pues allá a las 6 de la tarde, haremos el festival de folclórico en el Teatro Payà. Queremos hacer una novedad este año, que vamos a traer a un grupo de baile de élite internacional, como son los campeones de Aragón en el tema de baile. Y me han comunicado hace unos días que este año, en el certamen extraordinario que se ha celebrado ahora el Pilar en Zaragoza, han vuelto a quedar campeones de Aragón. Por lo tanto, creo que será un baile espectacular que vamos a realizar. Y también quería añadir un poco que dentro de nuestro funcionamiento del centro, pues ahora acabamos de crear la página web denominada centroaragonesburriana.com para todo el que quiera entrar en ella y ver nuestras actividades y participar en ella. Pues bueno, ya creo que en cuestión de unos días estará disponible para todo el mundo para poder acceder a ella. Y agradecer al Departamento de Cultura y al concejal en particular, pues todos los apoyos y ayudas que nos están ofreciendo para que nosotros podamos disfrutar y seguir creciendo nuestra entidad en el sitio donde estamos, que como ha dicho es en el Centro Cultural de La Merced, todos los miércoles, martes y miércoles por la tarde, para cualquier gestión que quieran realizar a partir de las 5 o 6 de la tarde, estamos allí todas las semanas. Pues bueno, per tancar un poc és convidar a tota la gent de Borriana i dels pobles de la província a este festival que realment donarà goig veure el grup guanyador que ha anunciat el Pepe que vindrà també ací el diumenge i sobretot que veuen que el Centre Aragonès està obert a tota Borriana i que ja sabeu que en el centre de la Mercè pues sí que pot acollir a qualsevol persona que estigui pues, interessada en el cant, en la dansa o en els instruments de rondalla per poder participar en ells. Si n'hi ha alguna pregunta més. Sí. ¿Podrías repetir el grupo? El grupo que has comentado que El grupo que viene de Zaragoza es que no tiene nombre concreto, son cuatro parejas que normalmente se juntan para hacer las coreografías de bailes, pero no tienen nombre asignado entre ellos. No se denomina ningún grupo. Sí, son los campeones de. Porque normalmente allí actúan por parejas, ¿vale? Entonces las parejas se buscan, entonces me han buscado pues a la gente que está más en la élite de folclore aragonés hoy en día, pero no tienen denominado ningún nombre ellos. Sí que se les pregunté, que tenía más que nada por anunciarlo en el cartel. Son los campeones Pero de Aragón. sí, y es que el día del certamen se celebra la víspera del Pilar en Zaragoza
Y el otro día me mandó un WhatsApp diciendo de que este año habían vuelto a quedar campeones una de las parejas que vienen a que harán una coreografía ellos solos. ¿Y qué es lo que la gente se puede encontrar y escuchar en el Palla el día del domingo? Pues vamos a innovar este año un poco, vamos a hacer una mezcla un poco de folclore aragonés y vamos a, dada la hermandad que tenemos con la Comunidad Valenciana, pues haremos alguna pieza también que, de folclore valenciano, como es la Rapsodia Valenciana, y haremos un poco de zarzuela también, de Alfredo Kraus, que es un poco, ya nos metemos un poco en el ite del tema folclórico. Creo que les va a gustar, porque son piezas importantes, piezas complicadas de cantar y de bailar. Que hasta ahora no habíamos llegado, habíamos hecho normalmente, pues bueno, el baile de juatas, pero este año he querido yo implicar un poco a la gente y bueno, pues traer ya unas piezas un poco ya más de nivel. ¿Cuánta gente sois en el centro? Pues lo que son los grupos, habremos alrededor de 30 personas. Y en el centro aragonés, alrededor de socios, pues estaremos rondando ya casi los 70, aproximadamente. Vamos creciendo poco a poco, porque estas cosas pues van costando, pero vamos haciendo labor. Y bueno, pues la gente, en principio, muy bien, está colaborando. Y nosotros, pues contentos. Hemos incrementado el tema de las clases de acordeón, que son, creo que somos el primer centro en España que tiene un grupo de acordeones, centro aragonés me refiero. No creo que haya otro en España que tenga un grupo así. Y pues creo que en este momento hay 6 acordeones ya que están ensayando y que pronto pues empezaremos ya a hacer conciertos con ellos también. Muy bien. Bueno, gracias.